Bueno, con nuestros hermanos colombianos una muy provechosa reunión, no solamente de amistad, sino de colaboración. Argentina está colaborando con el proceso de paz que vive Colombia. Hemos venido en ese plan que maneja las Naciones Unidas y además hemos hablado de cuestiones comunes que hacen a la defensa de nuestros países, de nuestra soberanía, y hemos encontrado, como siempre en Colombia, una gran apertura para hablar con la Argentina. Tenemos inquietudes comunes, problemas comunes, y nuestra integración es muy importante para nuestros pueblos. Así que esto forma parte, además, de todo lo que significa Latinoamérica para cada uno de los países que lo integramos. Pues ha sido un gran gusto tener al señor ministro Aguad en la casa de él, que es este Ministerio de Defensa de Colombia. Lo primero fue agradecerle a Argentina su presencia masiva en el mecanismo de monitoreo y verificación de nuestro proceso de paz, con un general de división, el general Pérez Aquino, y 91 miembros más de la misión que hacen de Argentina el principal contribuyente en los asuntos de verificación y monitoreo del cese al fuego y fin del conflicto. ¿No? Que esa es una primera cosa de agradecimiento que pudimos hacer hoy. En segundo lugar, reabrir la agenda bilateral, que la teníamos suspendida, entre paréntesis, hacía ya varios años, y poder nuevamente revivir nuestra Comisión de Defensa Binacional, hablar de ciencia y tecnología, hablar de nuestros proyectos de la Marina, de la Fuerza Aérea, de Ejército, de Inteligencia, de Seguridad Ciudadana, en fin. En nuestro caso, en Colombia, tanto seguridad como defensa pertenecen a esta casa. Y una visión conjunta de la región en materia de defensa, que eso me parece que para el futuro será muy conveniente. De manera que ha sido muy provechosa esta visita. Hemos firmado una declaración conjunta que nos da la ruta de los próximos por lo menos 2 o 3 años, y eso hay que verlo como un gran avance en nuestra relación bilateral. De manera que, de nuevo, vamos a tener este año vamos a volver a tener una reunión bilateral acá en Colombia. Muy bien.